La Contraloría General determinó, como resultado de una auditoría de cumplimiento, que la inconducta de funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad permitió que de forma irregular se transfieran, mediante contratos de compra-venta, más de 400 hectáreas de uso agrícola y de propiedad estatal a un tercero. Esto en el marco del proyecto de inversión privada Virumar. Esto se debe a que el Comité de Inversiones del Gobierno Regional de la Libertad no verificó la modificación de sus consorciados de parte del inversionista, ni tampoco la no presentación de las cartas fianzas, elementos esenciales para la firma de los contratos de desarrollo inmobiliario y compra-venta para dicho proyecto. Son 10 los funcionarios y exfuncionarios hallados responsables en este servicio de control posterior, entre ellos el exgerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del primer trimestre del 2018 y la exgerenta de Asesoría Jurídica que ocupó dicho cargo del 2015 al 2018. Además, se ha notificado al gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén, para que inicie los procedimientos administrativos contra los implicados a fin de deslindar responsabilidad en estos hechos. En respuesta a este informe de la Contraloría, el gobernador regional Manuel Yempén ha dispuesto iniciar acciones contra los funcionarios. Es más, indicó que el contrato con el consorcio a cargo del proyecto inmobiliario podría dejarse sin efecto.